Wey. Se me está levantando el carro. Aló. Hombre, ¿me escucha? Lo escucho. Mira, nos vamos a reunir en 20:59. Oye. Sí, estoy bien, maestro. En 20:59. Dele, por favor, bien. A los lápidos, que tengo hambre. Oíste, tengo hambre. Tengo una morena rápido que me esté pelando. Por favor. Está bien, yo llego rápido allá, vale. Digo, hablamos. Dale. Esos son los morenos de ayer, gente, que me están llamando. Vamos a ver qué es lo que quieren. Ay, coño. Los morenos neglones. Se puede decir esa palabra, ¿verdad? No hacen nada aquí en vaina. Ahí esto aceite. Tampoco se puede decir. ¿Y cómo le por? Los molenos. Los molenos le de... Acuérdese sacar su arma corta, que es más rápido. Así se te hace de monta nítido, por si la duda. A ver. Vamos a salir con alma afuera. Por la Rivel. ¿Dónde tú estás? En el highway aquí. Sigue para adelante, como que va para el túnel de allá, de para esto. Tú no vas a ver en el medio. Ah, yo estoy aquí. Casi llegando al túnel. No, no. ¿Cómo hace? Y no te vemos. Pero es que es la verde, está en la brilla más que el diantre. Yo estoy, mira, nosotros estamos en 20:55. Ven, dale, míralo atrás, ahí, míralo ahí. Dale para atrás, te pasaste. Dale para atrás. Sígueme, ven. Creo que hasta yo me pasé, dale para atrás, ven. Es para el faro, ¿verdad? Para por abajo. Para por abajo. Fernando, ¿qué lo que? ¿Cómo tú estás? Nada más hay uno solo de ellos. A la luz se prendía. Dime, hombre. ¿Cómo se siente? Entonces ustedes llegan a mi casa, me desgranan. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Quiénes son ustedes? Y esa forma de llegar y invadir mi propiedad, atacarme, desgranarme durísimo. Mira lo feo que tú eres también. Tú ni respetas. Mira, hombre, yo te voy a decir algo. Antes de tú decirle una cosa a una persona, tú tienes que pensar bien a quien tú se lo dices, oye. Yo te guardo una segunda advertencia. Hasta que Lucifer diga lo que vamos a hacer contigo. Tú sabes quién es, ¿verdad? Lucifer, claro que sí que sé quién es Lucifer. Lo único que yo nunca le he visto la cara, pero sí yo sé más o menos quién es. Bueno, yo te voy a decir algo. Nosotros te vamos a dar una segunda advertencia. Hasta que Lucifer diga lo que va a hacer con ustedes. Oíste. Una segunda advertencia. Ahora yo te voy a dar una advertencia a ti. Tú le vas a decir a Lucifer, ¿tú sabes por qué te vamos a dejar vivo? Es para que le dé este comunicado, Lucifer, porque yo sé que andan más de ustedes. Son muchísimos ustedes. No sé qué raro te mandó solo. Él sabe que yo no te iba a matar porque si no... Muchachos, le vengan acá, por favor. ¿Cómo así que vengan acá? No, porque si tú me estás amenazando a mi hombre, si tú me estás amenazando... El hueso. Está loco, hombre, está loco. Hueso, mire, me cayó el carro encima. Se murió el moreno, velo ahí. El guau, esto mol... Ay. Tranquilo, tranquilo. Está bien, dígale a Lucifer que vamos a hablar, que vamos a hacer un trato, tranquilo. ¿Y cuánto moreno? Un torrete y de todo. Hombre, te lo dije, ¿verdad? Esta es la segunda advertencia que te vamos a dar, ¿verdad? Hasta que Lucifer, güey, dejen de chancear, la segunda oportunidad. Hasta que Lucifer diga lo que vamos a hacer con usted, señorito. Para la próxima, no vuelva a amenazarnos nosotros, oíste, por favor. Así que esta es la segunda oportunidad, oíste. No, hablemos ahora. Viene, viene, mamá, soso. ¡Ay! Diablo, lo tuviera. No voy a hacer nada porque si hago algo, no van a desgranar nada todo. Diablo, nos desgranaron, pero feo, loco. Loco, pero es que tú estás viendo la torreta. Es que esa torreta no nos dejan ni disparar, compay. Esa torreta están demasiado psicópata. El hueso. Loco, yo no puedo ni reparar los vehículos. Y, loco, esa torreta hasta los carros no explotaron de una vez. Esta moto. Dejaron una moto aquí. llevar nuestra moto. Bueno, yo prefiero irme que me exploten antes que irme a pie. Vamos a curar a los tigres. Con el botiquín yo puedo. Yo puedo con el botiquín curarlo a ellos. No, no puedo. Déjame ver. No, no me deja, déjame usarlo. No lo puedo ni usar ni siquiera. Ay, que estoy usando dos. No, no puedo. Ya, vamos a llevarlo al médico porque si no vamos a perder todo el tiempo aquí. Olvídense. Lo morado. Y hay morado también. El loco no se quiere parar. Porque mi libro está borrado las otras fechas. La ciudad de las gangas, Oneway. Hasta yo me voy a dar una curadita porque estoy grave. Güey, Jerón, y esa falta de respeto. Hay que darte con todo. Hay que descocotarte. Mierda, maestro. ¿Te está bien, mi papá? ¿Todo bien? Coño, loco, ¿qué pasa? ¿Qué lo que? ¿Todo bien? Está frío, ¿qué pasó, mi papá? Que aquí no podemos hablar mucho, ¿no? Hay que moverlo de aquí. Vamos, vamos. Si me olvidé el día de mañana, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Dale, procede, procede. Que estoy aquí con un paciente de salud mental. No recuerdo de dónde vengo. ¿Qué tiene, caballero? Usted es marciano. ¡Marciano! Ajá. Saludo, caballero. ¿Cómo se encuentra? Yo sí decía. Sí, usted vino del planeta Marte. ¿De Marte? Sí, de Marte. En un cohete. Esa es la esposa suya. ¡Esa es mi esposa! Sí, esa es su esposa. Entonces yo quiero regresar a Marte. Sí, 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 amor, sí. Debes tomarte los medicamentos, sí, recuerda, apúntalo en la libreta. ¿Dónde está la psicóloga? La libreta, claro, la libreta. ¿Qué día hoy? ¿Dónde está la psicóloga? La psicóloga está aquí. Lo tengo anotado en la libreta. Hoy es sábado, hoy eran los días que ella mayormente salía con usted al parque. Dígame, ¿en qué puedo ayudar? Explícale, caballero, ¿qué es lo que le está pasando a usted? Todos los martes ella salía con usted al parque. No me diga eso, no me diga eso. Yo no estoy loco, y yo no estoy loco nada. Usted está loco, mi hermano, usted tiene que chequearse. Ah, sí, usted es loco, mi hermano. Ya está diagnosticado, no se puede hacer nada. Que yo estoy loco, yo no estoy loco nada. Si 2 más 2 no son 5, me lo mocho. Doctora, hemos pasado demasiado trabajo con eso. Hay que internarlo. Sí. ¿Cómo? Que ya lo puse este loco. Agárralo, agárralo, que no se vaya, que no se vaya. Mira, hoy los sábados era que ustedes salían al parque, ya usted sabe, meta mano. No me siga diciendo eso, por favor. No me siga diciendo eso, odio no recordar nada, lo odio, lo odio. Vámonos de aquí, que vamos a terminarlo. Caballero, caballero, venga. Se liquidation con la motation. Vamos a buscar traction allá, traction. Ya lo sabes. Vamos a sacar una jipeta para irnos los cuatro. De una. Pero mira dónde él llegó ya. Por ahí se puede. Mierda. Los patines que tienen los pies. Se puede salir para atrás del hospital. Eva, tú me saliste, Eva. Ahí. Ay, Dios mío. Los tigres. ¿Qué es lo que? Ahí, este no es. Era de 4. ¿En cuánto? En 4. en Folky. Seco. Ay, Dios mío. ¿Dónde vamos ahora? ¿Para la casa? Para yo irse a este hombre. No, vamos a llegar allí. Ay, pues, que ya. Tenemos que... ponernos bacanos también, igual que ellos. Subas. ¡Ay! Maestro, espérese que mi bulto está allá abajo. ¿Su qué? Mi bulto de ropa, espérese. Vamos a ponernos bacanos igual que ellos ahora, gente. Lo que nos atracaron, un grupo contratado por Lucifer. Pero vamos a ver qué es lo que es. ¿Quién es usted? Dale. ¿Y aquí no coge esa? ¿Por qué te pasaste? No se complicó sí, por aquí atrás. ¿Se va a complicar esto aquí? Sí. Entonces... ¡El diablo! Altura, muchachones, altura. El hombre, maestro. ¿Cómo fue? Quita el hombre, salió de que salieron los panas de él, parece. Bueno, señor. ¿Y esa gente son suyos, esos que están disparando por ahí? Sí, son empleados. Bueno. Ah, se los matamos todos sin querer. No, señor, ¿cómo se hace eso? Ah, ya se murieron, nos jalaron. Bueno, ¿qué lo traes por aquí, por mi negocio? Maestro, mire, yo vi un viejito aquí los otros días que vinimos a buscar. Yo no sé por dónde él cogió. Lo que es que él tenía un camionazo que él le adaptó pila de piezas aquí. Yo no sé si él vive aquí o nada más vino a adaptarle eso el camión. Yo lo que sé es que él tenía un camión que botaba hasta fuego. Bueno, ¿a usted le interesan esos proyectos? Exacto, yo quiero par de vehículos que usted me lo modifique y me lo ponga psicópata. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en la ciudad? Que hay muchas personas solicitando esos vehículos. Ah, pues es usted que le está entregando esos vehículos a esa gente. Bueno, no sé si tienen problemas por ahí, pero este es mi trabajo, usted tiene que entenderme. Yo trabajo con eso, con esas modificaciones. Entonces mire lo que usted va a hacer. Dígame. Sí, hey, señor, usted, suélteme. Oiga, nosotros no somos igual que esa gente, nosotros volamos cabeza diaria. Wow, escuche, si usted no me entrega mi vehículo mejores que lo de ellos, usted, la bala de esta vaina le van a pasar de lado a lado por el cerebro y no creo que usted, el cerebro aguante ese balazo. Oh, my God, señor, tranquilo, señor. Mañana mismo, ¿cuánto necesitas? Yo necesito que usted me prepare. Mire lo que le guarde, coja los detalles. Use su imaginación para que usted me prepare unos cuantos. Sí, sí, pero sí. Necesito uno especial. Ok. Quiero un camión bien blindado, porque ellos tienen vehículos duros, con torreta, camioneta y de todo. Yo quiero un camión fortificado y de todo. Ok, entiendo. Necesito... No, señor. Dígame. Señor, para mañana mismo le tengo eso. Bien, par de vehículos blindados con torreta también, igual que, mejores que lo que usted le decía a ellos. Es más, ¿usted sabe qué? Usted me le va a poner unos amortiguadores que vuelen en el aire también, lo mismo. Bueno, señor, tendría que ver si para mañana mismo les tengo eso, porque tendría que ver con los empleados a ver si me pueden fabricar esas piezas. Pero le aseguro que mañana les tengo su camión blindado. Señor. Bueno, con lo que le quedan de empleados, porque usted mire, venga a verme. Wow, Dios mío. Venga a ver. Qué desastre acabo de correr aquí. Mire. Dios mío. Mire, Pepito. Wow, Pepito. Mire el balazo que le metimos a ese en la cabeza. No, Pepito, ese era uno de los empleados mejores de aquí de la empresa, pero bueno. O búsqueme otro mejor. Siempre sí, mejores, nadie es indispensable en esta vida. Wow, pero mira, José, ese José que está allá. Sí, wow, ese se murió también. Wow, Dios. Entonces, mire tranquilo, lo que usted señor. Va a hacer. Si usted no quiere que le quememos todo esto aquí, usted se muera también junto con ellos. Señor, pero le doy mi palabra. Ya yo sé cómo usted es, señor. Le doy mi palabra, tranquilo. Mañana mismo venga. Óigame lo que le voy a decir. Mire cómo están muertos todos, nosotros no jugamos. Si esos vehículos sí, no están aquí mañana, entiérrese vivo usted mismo. Creo que le jalan los pies abajo. Entendido, señor, entendido. Ok. Vale, vale. Señor. ¿Sí? ¿Escucha? Deme su número para llamarle porque ya yo hasta miedo les tengo. Bueno. Deme su contacto. No es mi número. Qué bueno que usted esté en sintonía. ¿Quién usted se llama? Sí, señor. Bien, ok. Sí. Welcome to Mad Max. Dele, señor. Si ese no quedó loco, lo andan buscando yo. Está llamando a los tigres muertos. Vamos. Vamos. Hay rumor de guerrilla de funeral. Bobo de aquí en adelante ahora. ¿Alguien tiene la llave de él? Le jalan los pies que tiene la llave. No, le jalan los pies al que tenía la llave. Está bien. Oigan lo que vamos a hacer. Ahí viene. Sí, esa es la. Bando, ven. Súbete, Bando. Vamos a investigar a ver por dónde se están moviendo esos tigres, lo que nos fabrican. Oigan, que lo que. Lo primero es que con este tipo de armamento que nosotros tenemos, no le vamos a ganar esos tigres. Claro. Esos tigres nos desgranaron hasta los carros. Y tú sabes lo que cuesta a nosotros. ¿Cuánta bala nos cuesta a nosotros desgranar un carro? Y esos tigres fue en 2 segundos y explotaron todos los carros. Eso es abuso, están abusando. Eso después de uno, en verdad. Bien. Pero eso fue lo mismo que frenaron a la casa, maestro. Ayer. Lo mimito. Con razón Diablo. Es que no han dado duro 2 veces. 2-0. Pero está bien. Entrado. Y siempre somos los mismos 3. Ese viejo yo sé que después de esa amenaza no... Sí. Está limpio, ¿verdad? Pues nada por ahora, en verdad. Todo frío. Aeropuerto de Sandy. Aeropuerto de Sandy por aquí también. Vamos a ver. No creo que Lucifer sea tan bruto de tener la base en el mismo lugar, pero vamos a pasar por ahí. A ver. se ve nada tampoco, ¿verdad? Hay un helicóptero rojo ahí. Ahí a la izquierda, hay un helicóptero rojo, maestro. En el primer hangar. Sí, en el primer hangar. Va saliendo ahora. Rojo claro. Un helicóptero de torreta. Sí, tiene torreta. ¿Tiene torreta? Sí. Sí, sí. Véalo a dónde va, maestro. No creo que sean esos. Esos son de la base militar, entonces no podemos. Uno y medio. Loco, es que esa torreta, te estoy diciendo, tan dura. Loco, si esos carros lo explotaron en menos de 2 segundos los dos, ¿qué serán dos esos tiros, chalequitos de nosotros? Dos tiros. ¿Sabe la lucha que cogemos nosotros para explotar un carro? Ay. Vamos a revisar desde aquí, desde el puente. Y vamos haciendo un paneo todo hasta allá, hasta Cayo Perico. Ojo, no estoy perdonando, tranquilo, tranquilo, Cristiano. Déjalo, llévalo suave los muchachos. Y después de aquí vamos para el faro, después de aquí. Ya vinimos para acá abajo, vamos a subir para el faro. Pendiente, mirando para los lados. Y más ahora que está de noche. Yo estoy pendiente de que ustedes me dijeron que eran camiones con torretes de vainas raras. Mira uno adelante. Uno no hay kilómetros, del orden. Míralo ahí, dispárenle, dispárenle. Ah, pero estoy del lado. Aguanta, hay que tener cuidado. Vamos alejando un poco porque ahorita nos desgranan. El día. No desgranan. No tiren. No tiren, no tiren. Vamos a seguirlo. A ver dónde que ellos van. Acá yo perico, maestro, pero nosotros no sabemos en qué parte. Eso es lo que quiero saber. Que ya sabemos que andan por estos lados, entonces. ¿Por qué es que todo el que se quiere esconder coge para acá, yo perico? La selva, como quien dice, para acá abajo. Esto, aquí no hay ley, es por eso, es que aquí no hay ley. Aquí ni los policías llegan, aquí el que descuartizan se quedó descuartizado. Pero venga, por allá adelante no hay una... ¿Cómo le digo? Una mansión, algo así. Arréglate, hombre. Algo que lo bloquea, que no lo deje entrar, que tenga que entregar el helicóptero, no está eso ya. La torreta, diablo, sí, teníamos que... Mierda, teníamos que traer la torreta, loco, en verdad. También me lo tumbo ese carro con toda la vaina. Bueno, pero ya, ustedes tienen 2 torretas en la mano, hay que metan mano. Bueno, lo que van atrás. ¿Torreta? Es lo mismo. Tengo una pistolita aquí. Ve, por eso te dije que me dejara atrás, ya tengo... Güey, ¿por dónde se metió? Se viró, veo lo de la derecha. Ahí seguimos. Ese anda asustado hoy y nos va a llevar la carnada. Está asustado y nos va a llevar directo a la carnada, gente. Ellos se han dado cuenta que nosotros estamos siguiendo. De todos los tiros que le tiramos, ¿tú crees? Como se ha dado cuenta, porque él sigue para allá. Esos son mafias, no, esos son contratados por Lucifer. Yo estoy por creer que él va para la casa, ¿eh? Nosotros sabemos, él no lo... Lo que nos va a llevar para una manada de todos esos tigres. Ese carro está en el poli. Pero con esos carros entrarle para allá, papá. Mira, y eso que está allá, loco. Nos están tirando. ¿De dónde? De todos los lados. Yo lo dije, maestro. Le dieron al helicóptero, está durísimo. Ay, Dios mío. Mira, el hueso. Ay, Dios mío. Lo bueno, véalo ahí, maestro, véalo ahí. ¿No están tirando? Pónganse su paracaídas, pónganse su paracaídas. Pero ¿y dónde que no están tirando? Yo no he sentido ni un tiro. ¿Y ustedes están sintiendo los tiros? Yo no veo tiros. Claro, yo no. Disparen, disparen. El letrado de la casa, maestro. Están ahí. Exacto. Eso sí, que cuando el helicóptero te daña, que tú veas que no hay vuelta atrás, avisa para nosotros lanzarnos con todo. Sí, tirarnos con todo, en verdad. Desde que lleguemos a la casa, Molleto, nos ponemos los paracaídas para que en caso de que se complique, nos lo ponemos, no, nada más hay que jondeano. Jondeano de una vez. Y eso sí, que cae en el agua para que te vaya nadando, porque si no... Para que te vaya bien, claro. Si caíste al lado de ella te la va a beber. Ajá. Pero de la llave... En el Discord mando un... Yo estoy por botar las almas mías. No nos sirven esas almas contra esos tigres. Estos son juguetes de lápiz. Usted ve que el lápiz número 2 es el bueno. Estos ni número tienen. Ni número tienen. Ni número. Sácalo todo de la torreta. Maestro, acabo de montar aquí en Alboral. Sí, te vamos a caer para allá ahora. En un barquito está que nos aterrizamos. Tato. Está buena. Tan buena, tan buena. Tan buena, esta sí tan buena. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. La vaina es que esos tigres se le ve que tienen torretas terlopalenses cuando estemos llegando. Bueno, vamos a recogerlo a él y después ahí mismo, cuando estemos llegando a la casa, ponernos los paracaídas. ¿Tú tienes paracaídas, mijo? Güey, ¿tienes paracaídas? Bando. Bando. Dale para adelante con todo. ¿Tienes paracaídas? No me sale la locación porque está para allá. ¿Eh? Sí. Loco, mira. ¿Por qué no lo dejamos él mejor ahí para que no salve cualquier vaina? Hermano, recoge. Sería mejor tener un plan B bacano, en verdad. Sí. Mira, oye. Quédate. Diablo. Es que no. Ve buscando un carro mejor para que nos recogen cualquier vaina, loco, que se forme, porque... Si nos tumban de aquí a todo, nos jodimos. Ya lo sabes. Bien, estamos llegando, maestro, pendiente. Dale para la casa derecha. Búscate un carro, loco, para que nos ayude en caso de que se complique. Que como quiera, si tú estás ahí al lado, no vas a poder hacer nada. Aquí ya estamos llenos de la torreta. Se pone en posición cómoda, oíste, Chinito, de ambos lados. Aquí por... Nosotros estamos ahorita, no estoy cerca de un garaje. Yo voy corriendo, no importa. Están tirando, Rosa. Dame visión. No puede ser. Mira, respóndame, por favor. Están a los tigres, tú ves. Yo solo, carro, pela. Te estoy diciendo que tenemos que buscar torreta, no vamos a poder entrar ahí, loco. No vamos a poder entrar ahí, hay que esperar que esa torreta no la hagan. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loco, no estás respirando, brother. Dale, dale, dale. El huesazo, ni me explique nada. Ni me explique nada. Falta uno de nosotros. Falta Z8. Hay que buscarlo. Míralo allá, él se tiró. Güey, ¿qué fue? ¿Tú te tiraste? Chino. ¿Qué ustedes creen, gente? Ya hay que esperar mejor los vehículos. Tú le puedes dar un cipi al parado ahí. Mira, ve, dale un cipi al parado. Yo creo que él está descocotado. Espera, ¿verdad? Ya no podemos seguir aguantando golpes. Van 3-0, loco. Espera que nos entreguen los vehículos mañana. No hay de otra. Mierda, mano. Y entrarle con más gente, ¿verdad? Esperar que los muchachos se levanten. Vamos a esperar a ver los vehículos que el tipo nos va a entregar a nosotros también. Y le vamos a dar una dosis de su propia medicina. Una dosis de su propia medicina con vehículos ensamblados así de todo. Ese hombre ni habla ni raciona. Ok, vamos a esperar que este tigre nos entregue los vehículos mañana. Ahí no se puede entrar, compadre. Esta torreta... Oye, nosotros nos paramos por ahí. Le sacamos esta torreta y una sola balita de esa que nos den, nos va a mandar a volar con tu y chaleco. Oye. No importa dónde nos den. No importa dónde nos den. No, van a desgranar. Es un bobo, mi papá. Vámonos a salir de esta isla, vámonos, que de aquí, ojalá y que no nos encuentren saliendo. Lo que tenemos que tener cuidado, con cabeza tenemos que andar. Yo no me veo cuando calle, no me veo cuando ustedes... Ahorita me desgrana. Twitch, tú sabes que es un contenido que uno tiene, Twitch. Los tigres son unos vainas, en verdad, pero no es que uno es de ahí, de que vainita racita, ¿no? Esto es contenido, ¿eh? Si hubieran sido blanquitos también, yo le digo estos blanquitos del diablo. Lo que pasa es que vienen de África, ¿qué puedo hacer? Estamos en los montes metidos. Pues saca lo suyo. Ay. Banda tu garganta. Sí, mantengan lo suyo afuera por si acaso. Bueno, irnos así, escondido, porque... Oye, si se nos cruzan esa torreta, nos fuimos a pique. Ay, mi madre, ¿qué es esto aquí? Diablo, ¿un cementerio aquí? Ojalá que no sean estos morenos que estén sembrando gente aquí adentro ya. Cuando viene a ver un vudú que hay ahí. De este lado. No caigamos en la pita. Vámonos mejor por los montes. Fuimos caminando, gente. Ahora sí. Mierda, que echa gasolina aquí. Atrás, atrás. Camino entero. Ya lo sabes. Si no son Z, son contrarios, maestro. Nosotros hasta la muerte. Ayúdame ese helicóptero. Yo no vi el helicóptero ahí. Papá, si no se nos ocurre eso a lo último, decirte que te quede ahí mejor, mira. Nos lleva aquí en nuestra... ¿Quién sabe lo que hubiera pasado con nosotros? Vamos a estar prestando atención al rol, chacho. Esto es película, esto es movie. Tú el que tuvo su suscripción hoy se la está disfrutando, ¿no? 68. Tú el que tuvo... ¿Qué fue? Como que respiró, Manuel. Como que respiró, maestro, mire. Mierda. Pero súbete ya que vamos a hacer. Bueno, baneen gente. ¿Quién está baneando gente? No tienen que banearlo. Un timeout nada más. No están baneando a nadie, gente. Le ha dado su timeout y ya. Ya, está heavy, está heavy. Chillen, chillen. Oh, man. Ah, bueno. Coño. Estamos vivos para dar un salto. Hay que apurar ese tigre mañana para que nos termine esos carros, maestro, en verdad, y los helicópteros. Esto no es de Dios. Era la mujer de mi vida. Cute, mi amor. ¿Qué pasó? Estamos vivos a Chipa. Mi amor, pero yo no sé qué cosa contigo. Cada vez que te vas a salir solo siempre te quieres matar. Y que ahí aparecen unos morenos ahí contratados por un tipo que hace tiempo me daba problemas. Yo nunca le he visto la cara. Ese tipo es muy misterioso. Pero ahora contrató un grupo de morenos. Jamaiquines. ¿Son jamaiquines o africanos que son? Yo no sé. Jamaiquines y africanos. ¿Qué? Mi amor. Jamaiquino. Y no han dado para que tosamos desde ayer. Ah, esos fueron los que hicieron el ataque. Ajá. Eso mismo. Miércoles. ¿Y a gente qué? ¿Dónde llegó? ¿Son de Jamaica? Yo no sé de dónde que son. Yo lo que sé que nos desgranaron. ¿Los desgranaron hoy? Ajá. Ya, no le dé mucha mente a eso, ya, Cristiano. Tranquilo. Ay, mi amor. No dieron. Sí, ¿usted por qué mete tanto en problemas? Fuimos en un helicóptero y si no quedaba uno vivo de ellos. Nos desgranaban feo. ¿Y ustedes qué, muchachos? ¿También los desgranaron? También. A mí ni me pregunté. Y a Chinito también, Chinito. Ah, a lo desgranaron, a él lo desgranaron. Y al maestro también. Si yo no estuviera vivo... O sea, que el que quedó fue Motín. No, vamos a ver si lo volvemos drift ese. Vámonos para el subterráneo. ¿Para dónde? Al subterráneo. Estoy llegando para allá, para Cayo Cuarí. ¿Y eso? Yo me paso por el lado 1. Voy de camino. Yo ando en un vehículo amarillo. ¿Por qué vehículo amarillo? Amarillito colito. Momentico, gente. Estoy buscando mi arma larga. ¿Dónde está, maestro? En el... Figueroa guión bajo mar guión bajo. En el vaina, en el subterráneo. Me voy loco, ustedes son muy téxicos que diciendo muchas cosas para que lo mío se acabe. Si tanto la quieren a ella, díganselo a ella. Pero no te lleves de eso, hombre de Dios, pero dime. Te va a llevar de ello. Para allá, para calle Perico. Para que te dañe la relación. Ayúdame para calle Perico, estaba buscando mi arma larga. ¿Quiénes son esos que están parados ahí? Yo, mi amor. Eras un convoy. El puente. ¿Un qué? Un combo. ¿Un combo? De gente, sí, que quieran correr aquí. Que quieran hacer drift. Yes, que quieran hacer drift. Ay, ay, casi me voy para el agua, loco. Amor, ¿por qué tú estás calladita? Porque estoy cansada, mi amor. ¿Cansa de mí? No, cansada de trabajar. Hoy me explotaron. Ven, súbete que vamos a probar un chin. Vamos a ver. No le voy a hablar, pues no es concentrado. Mierda, ese bolo, me se voló. ¿A qué final del puente? Estamos en la cosa de Trigo. Van a echar una carrera en el puente, yo veo un par de carros. ¿Van a echar una carrera en el puente? Sí, yo veo un par de carros. Sí, están llegando un par de gente, vengan para el puente. Vamos para allá ahora. Espérate que aquí don Leonel está... No, tranquilo, que nada más fue una sola gente en un solo carro. El otro carro es el mío. Y estaba lleno de gente hoy. Y que estaba lleno de gente. Allá al puente, vamos ahora para el puente. Una corridita más. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que tú puedes? Pero tú no me viste, soy una tesa. Pero tú lo que estás dando vuelta en columna para allí para acá. Ay, mi amor, tú lo que eres un envidioso. Y esta gente. Buena. Buena, señor. Saludo. Cuéntese aquí, señor. Apese, por favor, señor. Cuéntese aquí, señor. Mírale la cara a este tipo. Buena. No, nosotros estábamos haciendo carrera aquí. ¿Cómo te llegó aquí, señor? Bueno. Porque... Dígame. Bueno, nosotros encontramos esto vacío aquí, le metí un candado allí y le di para acá abajo. Esto es de nosotros aquí, ¿tú sabías? ¿De ustedes? Nosotros somos los más duros de Japón, Blitz. No sabía. Oh, lo más duro de Japón, pero ¿cómo? ¿Cómo así? En Blitz, en carrera, en todo. ¿En carrera de drift? Sí, señor. Ok. ¿Y desde cuándo es eso? Porque hasta ahora el rey del drift soy yo aquí. Habla, te vamos a dejar vivo. ¿Vivo? Ah, ustedes venían a matarme. Te vamos a dejar vivo, porque esto es de nosotros, aquí no puede entrar nadie. Y te vamos a arreglar a una carrera, a ver si es verdad. Oh. Bueno. Vamos a hacer algo. Dígame. Si esto es de ustedes son de que los jefes de que del drift y la vaina. ¿Qué? ¿Qué va a pasar si yo le gano esa carrera? ¿Tú tienes el darcha de los diablos? No. Vamos a organizarnos bien. Y nos ponemos de acuerdo, porque no creo que puedas ganar. O sea, los mejores corredores de drift, usted que lo tiene. Le estoy diciendo que somos los frijoles. Ok, organice su gente. Yo voy a organizar lo mío. 3 de 3. Tengo 3 carreras para usted. Entendido. Deme tu número o le doy el mío. Ahí le pacha el mío. ¿Cómo que se llama Konichiwa? Konichiwa. Nada, pues. Prepare su vehículo que usted va a necesitar. Cuando usted vuelva por aquí, no vuelva a lo loco. Para que no se coma los cocos. No, tranquilo. ¿Entendido? Pero le voy a decir una cosa. Dígale a la señorita que pase por aquí también. Amor, ven. Yo le voy a decir una cosa. Ya ustedes dejaron de ser lo más duro en el drift desde ahora. Mire, usted no está... Hacho, pero mire, en China no están estas cositas. Muchachones, límpiense los ojos. Wey, mi amor. Mire, baja la almita para no. Llévamela para China y comérnosla. Bueno. Llegaste. Ok. Tranquilo. Oye, tú sabes, coordinamos ahí, tú me tiras y nos cuadramos. Dele, está bien entonces, mañana carrera. Cualquier cosita cortamos a la señorita para llevármela para China, para enseñarle de mecánica. Dele, tranquilo. Habla. Dele, señorito. Muchachones, vamos a esto. Vámonos. Ahorita se van a devolver todito. Pasa para atrás. Pero deja. Súbete, corre. Dale. No fuimos. Corre. Ya, me quedé atrapado en el apartamento. ¿Dónde están? Voy saliendo del agua. Yo estoy por el apartamento, me quedé atrapado. En la casa, ¿Qué está pasando? La casa. Espera tu alma en la casa que se va a complicar. ¿Se va a complicar? Todo el mundo para la casa. Sí, unos chinos del diablo. Voy para allá. Mi amor, ponte el chaleco. Ya. Maestro, yo estoy aquí, dale maestro. Se complicó, álmate. Pero es la otra casa. Yo estoy atrapado en la casa, ¿no? Por la mente demasiado mala, ya estoy así. ¿En la casa tuya, maestro, qué están? Sí. ¿En la de Cayo o la de no? Sí, en la de Cayo. En la de Cayo. Ah, sí, yo estoy por abajo, voy subiendo. Yo estoy saliendo del agua. ¿Quién es ese? Sí, ya me puedo, déjame puedo ponerme uno. Tienes que lavarme la carita, loco. Ya. Sí, no tanque. Paso y llega por la montaña. ¿Quiénes son todos esos carros, tanque? Mi hermano, si no es de nosotros, entra en la tiro sin hablar. Pero será ellos entonces. Eso es el hueso, por la subida. Me dieron. No, no muerto. Pero son ustedes que están en la calle. Bueno. Este soy yo. Güey, ustedes me están dando a mí. Güey. Son los mismos míos que me están matando, loco. Yo estoy al frente de la casa, no me den. Sí, nosotros estamos afuera. Están arriba. Están aquí arriba. ¿Pero qué lo de arriba? En la montaña. Levando y subiéndole por atrás. No puedo disparar. Se me quedó boca afuera. Me están tirando en el aire. Subiéndole por atrás. Los carros de ellos por allá en la montaña. Necesito uno ya. Es que yo tengo también. Yo tengo también, gente, un homográfico que yo creo que aquí hay un árbol, pero ellos no lo ven. Bueno. Están intentando subir del otro lado, yo voy a por arriba. Pero yo no, la vuelta. ¿Montaña de atrás de la casa o de al lado? Al lado. Ok. Con uno chino el diablo. Ellos quedan como cuatro, yo maté uno. Maté a uno. Amor, ¿estás bien? A él sí, lo mataron. Soy yo, maestro, que está al frente. Sí, yo sé. Están por ahí, para la izquierda. ¿Para la izquierda tuya o la mía? La tuya. ¿Quién se le debe subir? Nada, es el maestro. El de la suya, maestro, ahí tiene gente. ¿Dónde? No, si llega por acá. Están pendientes. Soy yo. Definitivamente tengo que hacer ejercicio. Puede agachar, ¿verdad, maestro? No. Agáchate porque imagina. Estoy por la parte de la montaña, me van a ver, estén pendientes. Yo caché, pero me lo quitando los bolsillos. No caché, usted no necesita nada de eso. No caché. Te apareció en la cara ahora. Piense de eso y no se dejen abatir. Yo creo que no queda nadie ya. Pues, pero queda uno. Están tirando. Sí, es el maestro. ¡Están tirando! ¡Vamos! Soy yo. ¿De abajo? Es el que está disparando. De arriba, tranquilo. De arriba de la montaña que está a la izquierda, ¿verdad? Sí. Que está abajo. Yo estoy por la playa, por el lado de la playa. Ay, Dios mío, necesito el gimnasio. Me está cansado ya. Estoy corriendo abajo. Ese Braille. Que explotan un helicóptero. El que parece un aguacate, ahí ese Braille. Se complicó, ahora se me rompió la MPX, ahora. Qué grande. Dios, ¿verdad? Toma la mía, ven, que no me deja sacarla, toma la mía. Yo vi uno moviéndose por ahí atrás. ¿Lo llaman para chino o qué? Viendo uno allá abajo por los tanques. Abajo, maestro, yo creo. Voy para allá. Aquí hay uno de blanco, aquí abajo creo. Sí, está aquí. Voy para allá, voy para allá. Mató al chinito. ¿Lo mataste? Claro, un bravo. Garganta. ¿Te puedo dar un metro? Por la montaña, cuidado si me dan. Bueno, lo voy a agarrar el chino, el diablo es. ¿Me escuchan, muchachones? Ay, por el pico de la montaña de la izquierda, cuidado. Diablo, yo le di al chino ese, yo no lo maté, ¿quién lo mató? ¿Por dónde fue que lo vieron? Al frente de la casa casi. Abajo, por la montaña. Por donde están los palos estos, la maquinaria. Pino, ¿verdad? Bueno, en tal lo van, nada, ¿no? Los metales, eso, te van al frente de la casa. Yo no lo maté. Sí, los metales. Okay. Carro en medio de la calle, ¿de quién es? Y esos son los morenos que están aquí también. Esos no son los chinos, maricas, esos que... Cuidado, yo están metiendo de blanco, eh. Dale, voy a subir. Están metidos de blanco. Están con pantalones rojos. Sí, sí. Ellos tienen pantalones rojos y algunos están metidos de blanco. Blanco con pantalones rojos. Ay, soy yo, Vani. Me pasó por la oreja. Cuidado si me dan, yo estoy vestido de negro y ellos están de blanco. Yo estoy en la montaña, cuidado conmigo. Mira, Braylin, quítate ese poloche verde porque ahorita te confundo de lejos. Está todo perdido. Tú pareces un aguacate, loco. Yo te confundo, ¿ves? Yo creo que ya. Bando, ven, aterra, güey. Ese que está para allá adelante. Yo estoy por aquí, ese soy yo, el que está en la nieve. Páralo ahí, el abatido, a tu izquierda, el chinito, cógelo. No, no fui yo que lo maté. No, el de allá atrás sí lo maté. Y otro para acá abajo, creo. Esos chinitos, bueno, yo voy a ver en qué va a tener. Cuidado que se me dio el chino también. Maté otro que estaba allí. ¿Quiénes son esos? Bueno, ¿los chinos o los morenos? Los japoneses, esos son. Los chinos, maricas, me tienen mamá, esos asiáticos, todos me quieren secuestrar. Coño, pero nosotros no tenemos suerte, enemigos por todos lados, maestro. Es que yo estaba en el vaina, en el coso, y ellos llegaron, en el subterráneo, y ellos llegaron diciendo que ese subterráneo de ellos, que yo hacía ahí. Oye. Y todo iba bien hasta que, tú sabes, le tiró... Hay dos más, maestro, por frente de la casa, yo creo, lo veo. Todo iba bien hasta que le tiran un piropo a la mujer mía. Por el puente, por ahí. Yo tengo uno aquí que le parece, lo tengo de arete, no se me despega. Dale, go, para allá. Frente a la casa, dije. Sí. Estoy viendo, no te veo. Se está haciendo de noche, hay que salir de esos tigres rápido. No lo veo. Ay, ya lo vi. Lo maté. Hay otro más, chao. ¿Dónde está el otro? Muerto otro. Detrás del puente. Yo creo que morían los dos ya. Estoy llegando yo aquí, un carro verde. Llega. Atrás de mí, me están tirando. No lo veo. Ya lo veo. No me disparen. Guachao. Pero diga que ya iba a llegar. Yo dije que yo estaba llegando. Ellos están vestidos de blanco. Atrás. Quítense los polocheros de nosotros ya, para confundirnos. Yo creo que están para allá arriba, para esa montaña. Muerto, muerto uno. Buenísimo. Buena. Hay más maestro para acá adelante, hay más. Okay. Mira la cabecita allá arriba donde va en la montaña. Sí, yo lo vi. ¡Ah, pues, puta! Me pasó por el oído. Aquí, por aquí. Está la cara una vez más, ven. Lo mataron aquí. Buena, sangró, buena. Se sangró. Lo que tengo es lo que pueden meterse droga porque si te han dado. Güey, no me dispares, güey. Güey, pero tú estás disparando para acá. No somos nosotros, estamos aquí. Yo disparando al tipo que está ahí abajo, batido. Atrás. Para acá abajo, para atrás, por donde vinimos. Sí, yo lo vi. Breling, el broche verde, Breling, cuando pueda. Diablo, por esos tigres son pilas. Por el lado, yo le por el lado, creo. Ya, estoy sin poloche, Marica, me está dando. Yo nada más tengo el chaleco, Brayling, ven conmigo, baja conmigo. Dale, estoy aquí. Estoy en la calle. Vámonos por aquí. Bueno. Muerto. Muerto ese también. De tan. Yo vi que tiraron de atrás. Por lo que están los tubos. Pero no se acaban esta gente. La creen. Coñazo. No sé. Eran muchos, en verdad, cuando llegaron al taller, sí. Yo lo vi en el puente ahorita. La gente, esa gente se dispersionan por todos lados. Parece que tuvieran como que una táctica, yo no sé. Parece que están llegando más, No me avisaron por radio. ¡Wey! ¡Atrás! ¡Ahí! ¡Ay, hueputa! No, es un colechero. Es una rola durísima, Con todo y rola. No, lo que pasa es que yo no estoy usando el mouse con una velocidad un poquito más bajita. Ahora fue que se lo puse, se me había olvidado. Vamos a ver ahora qué es lo que ellos dicen. Aunque yo creo que ya se murieron todos. Maestro, ¿por dónde cogió? Está parado ahí. Ve uno arriba. ¿Arriba dónde? En la calle, como frente a la casa. No son de nosotros. Vamos a ver. Me lo llevando. Era aquí, maestro. Ahí en el lado de la casa, ahí. Claro. Estaba bien escondido, era. Cuidado que me caí así mismo ahí, maestro. Amontónalo en todo ahí, vamos a quemarlo de una vez por chino el diablo. Eso lo tirado ahí, no pierdan ni tiempo. ¿Hay otro? No. Estoy tirando el carro. Te voy a sacar el mío. Ya, esos carros son de vaina, Están lindos esos carros, yo los estaba viendo. ¿Cuáles carros? Esos chinos maricas. Los Subaru que yo tengo. Parece que son una banda de chinos ellos. ¿Y qué tanta vaina fue que pasaron hoy?